Mi nombre es José Sepúlveda, yo pertenezco al Team Pitbull. El día de hoy se disputa el título latinoamericano de Muay Thai acá en la Casa de la Juventud, en la comuna de San Joaquín, por el peso de 70-75 kilos. Nuestro compatriota chileno Guillermo Pitbull Leighton contra el paraguayo Javier Terminator Villarroel. Y esperar que el título se quede aquí en la comuna de San Joaquín. Primero que todo, que hace mucho tiempo que no peleaba con alguien tan fuerte, man. Muy duro, se nota los 10 años, 11 años de diferencia más o menos que tenemos. Se siente cada vez más pesado el ring, no sé si ahora es de una cama de agua o de esponja, porque se notó el peso de los años, se los noto. Durísima, durísima, yo estoy acostumbrado a ganar por nocaut antes del quinto round. Juro por Dios que le tiré con todo lo que tengo. Y de repente me echaba atrás esperando que cayera y se giraba a seguir peleando, durísimo el hombre. Y bueno, dar las gracias a todas las personas que me apoyaron, a mi profe Juan, que me hizo bajar 13 kilos en un mes y medio. Y bueno, darle las gracias a mi maestro, Cristian Martínez, que esta es la primera pelea que hago sin él. Ya él falleció de cáncer el año pasado. Él era mi mejor amigo, mi maestro, mi hermano, mi guía, y este triunfo en gran parte va dedicado a él. Y donde sea que esté, que se dé cuenta que no sembró sobre agua. Ya que aquí está su semilla creciendo y que vamos a seguir creciendo con el Team Gorila Martínez. Y toda la gente que de una u otra forma estuvo apoyándonos, alentando, ayudándome. Y esto es de ellos, no es solo mío. Aquí hay mucha gente detrás. Los guardias del Parque La Castrina que nos abrían el parque a una hora que no está habilitado para que la gente entre. En fin, se me puede ir mucha gente y que me disculpen, pero cada golpe que tiré y a nombre de todos ellos, y el triunfo es de ellos y de mi maestro. Seguir entrenando, porque para la próxima pelea, que ya en abril disputamos el título del mundo, y porque también se queda en San Joaquín, yo eso ya lo doy por prometido. Si en un mes y medio fui capaz de ganar a una persona con 11 años de diferencia y mejoré algunos detalles como el boxeo, que me falta harto. De aquí a abril, todas máquinas, ¿no, profe? Venga. De aquí a un mes y medio más, yo sé que soy invencible. Y la gente de San Joaquín, todos saben que nos cuesta tener 100 pesos, nos cuesta. Comprar un kilo más nos cuesta. Entonces, las cosas que se consiguen con mayor dificultad se atesoran y se guardan con mucha mayor fuerza. Por lo tanto, somos personas guerreras, no somos gente que nos regalan las cosas. Y estamos acostumbrados a luchar por lo que tenemos. Por lo mismo, va a ser muy difícil que me quiten algo cuando lo quiero conseguir.